Puse esa música semipornográfica al inicio del video de hoy porque créanme que la película de la cual voy a hablarles hoy lo amerita. Como hago cada cierto tiempo en este canal, voy a reseñar una película que poco y nada tiene que ver con el cine de terror y la ciencia ficción, pero que, por algún motivo en particular, me parece que encaja justo con la temática del canal en sí. Y también sería la primera vez que hablo de una película animada de forma íntegra, ya que normalmente la cito y nada más, pero bueno. Hoy les traigo la película de Ralph Bakshi, Fritz the Cat, conocida en Hispanoamérica bajo dos títulos. Fritz el gato, que es el título más acertado de todo el puto mundo, y El gato caliente. Me reservo mis putos comentarios sobre esa traducción. Película del año 1972 y que por su título original pareciera el de cualquier película infantil. Pero créanme que esta película está muy pero que muy alejada de lo que es una película infantil con todas las de la ley. De igual manera, como es una película con animalitos antropomórficos cogiendo la mayor parte de la película, no me la puedo tomar en serio, así que yo por lo tanto me voy preparando, y ustedes deberían de irse acomodando, alejen a los menores de donde sea que estén viendo este puto video, y a los furros también, porque hoy vamos a ver y a hablar sobre una de las primeras películas animadas que tuvo la calificación X. Hoy hablaremos sobre Fritz the Cat. Antes de comentarles de qué va la película, tengo que remarcarles que esta producción no es del todo original, ya que la misma se basa en los cómics del dibujante Robert Crumb, que responden al mismo nombre de la película, los cuales fueron publicados desde el año 1965 hasta 1972. Los mismos presentaban las desventuras eróticas de un gato antropomórfico en un mundo en donde el sexo sin pudor, las drogas y la violencia son el pan de cada día. Ahora sí, paso a contarles de qué va la película que, muy alejada de los cómics, no está. Esta película nos presenta a Fritz, quien es un gato universitario que está hasta las pelotas de su monótona vida y decide explorar el mundo por su propia cuenta dejando atrás la rutina. Es ahí en donde decide abandonar su ciudad natal, Nueva York, para emprenderse en un viaje rumbo a San Francisco, ciudad en donde él cree que va a encontrar el libertinaje que tanto ansía encontrar. Mientras va recorriendo rutas rumbo a su destino final, va haciendo múltiples actividades dignas de un mochilero. Es decir, participa en una orgía, provoca sin querer un disturbio racial y termina metiéndose en una banda de motoristas nazis. Este Michifus al final se termina metiendo en un sinfín de aventuras en un mundo en donde el sexo, las drogas a granel, la violencia y el racismo son el pan de cada día. Y él, sin ningún tipo de pudor, participa en este tipo de actos salvajes, y sin darse cuenta, termina encontrando esa libertad y salvajismo a mitad de camino y no en su destino final como tenía planeado. La película en sí es un gran sinsentido argumental que va girando en una serie de actos salvajes sin el más mínimo justificativo. Es decir, que solamente vemos una simple sucesión de escenas explícitas con un relleno que nos muestra, o al menos lo intenta, el costado más reflexivo de Fritz, entre comillas. Eso es gracias a un guión pésimamente ejecutado o escrito, o por qué no, ambas cosas. Un guión totalmente desarticulado que pretende ser una parodia a lo que era Estados Unidos en aquel entonces, pero que, a pesar de que resulta ser bastante cómico, es un argumento totalmente desarticulado y sin sentido alguno. Para que entiendan mejor esto que digo, les pongo de ejemplo una escena en donde Fritz trata de convencer a unas gatas universitarias con las mentiras menos creíbles del mundo para que vayan a revolcarse con él. ¡Qué asco que das! Una vez logrado el asunto, y sin la menor explicación, se meten otros animales a la partusa, logrando así que Fritz se canse y no quiera participar de la misma. Sí, suena medio estúpido esto que digo, pero eso es gran parte de la trama de la película, y uno de los mayores problemas de la misma. Muy a pesar de que el doble sentido y el humor negro funcionen bastante bien, porque de lo contrario la película sería un total desperdicio o una total pérdida de tiempo, lo cierto es que el guión es pésimo y está bastante desarticulado. Lo que la película trata de plantear también es que todos tenemos esa necesidad de romper los moldes de lo establecido.
salirse de la norma de vez en cuando para poder desenvolvernos en un ambiente medianamente salvaje. En sí, tener esa sensación de libertad que por el bendito capitalismo no podemos tener, ya que nos vemos atados al trabajo, al estudio, a la familia y a la madre que los reparió. Si ese fuese el planteamiento o el mensaje final que trata de dar el metraje, que, si bien no es una mala idea esa de quitarnos las ataduras y demás, en todo caso, el mensaje sería más creíble si el vocero del mismo no fuese un gato vagabundo y mentiroso, cuyo único fin en la vida es cogerse a todo lo que tenga dos piernas y una vagina. Bueno, sí, quizás sonó un poco fuerte, pero el mensaje que trata de dar la película en sí está bastante bueno. Lo cuestionable acá es el vocero que, como dije, no tiene otras metas en la puta vida que no sean coger, drogarse y seguir cogiendo. A lo que me estaría llevando a los protagonistas de esta historia, que si bien no puedo juzgarlos por su actuación porque son unas putas caricaturas bien hechas, sí se los puede juzgar por sus características y el rol que ejercen en la película. Los personajes son a cada cual menos carismáticos y más acartonados. No hay nada que no sepamos de ellos que no se vea a simple vista. Igual, antes de ir de lleno a sus características más planas que una chica de animación japonesa, tengo que mencionar que los diálogos de estos personajes, así sean infantiles, con demasiadas puteadas y demás, no me molestan para nada, porque encajan con el metraje en cuestión a la perfección, y lejos de desentonar como en cualquier otra película, le dan su toque de gracia y humor picaresco a este esperpento. En cuanto a las características de los personajes, si bien son más los que solamente salen en la película porque sí, porque al director le encanta meter personajes de relleno, lo cierto es que si vemos a los supuestos protagonistas de esta historia, no son muy relevantes que digamos. No se salen de la media de unos simples fornicadores adictos a todas las drogas habidas y por haber del mundo, ninfómanas, cuervos que representan a la gente negra que expresan sin filtro alguno sus deseos de matar vilmente a la gente blanca, como si de un Ku Klux Klan opuesto se tratase, y demás yerbas. Como dije, no hay nada más allá de lo que se puede ver a simple vista. Y siendo honestos, aunque los personajes sean detestables y el supuesto vocero del mensaje del filme sea el menos indicado para darlo, el chiste de estos, supongo yo, que es tratar de parodiar a las peores caras del ser humano en pos de o ofender o dar risa. Si es por ese lado, se entiende lo plano de los personajes. Pero si no es por ese lado o si no es ese su objetivo, entonces tenemos a los peores protagonistas para una película animada. Igual, dentro de todo este desastre gracioso, hay cosas bastante buenas a destacar, como por ejemplo la animación y dirección de Ralph Bakshi, que si bien no será su mejor trabajo, puesto que es su debut cinematográfico, de a poco iría marcando una tendencia en lo que restaría de su filmografía que, créanme que vale mucho la pena, la cual es hacer que sus animaciones tengan cierto contacto con el mundo real. Y esta película es una disparatada cruza entre problemáticas del mundo real dentro de un dibujo animado. También tiene dibujos simples con fondos deprimentes y oscuros que quieren representar varias ciudades, bares y demás sumidos en una depresión que se denota a raudales. Eso es lo que tiene para ofrecernos Fritz the Cat a nivel visual, que es por lejos de lo mejor que tiene la película, con otra cosa que quiero destacar, la cual es su música. Así que vamos a eso. La música de Ed Bogas y Ray Shanklin, aunque sean composiciones cortas que no pasan del minuto, son ritmos funky semipornográficos bien ejecutados. Quizás poco trascendentes, sí, pero que de algún modo u otro terminan gustando y le añaden un poco más de color a una película con varios problemas. Para concluir, pese a que algunas de las cosas que he dicho aquí puedan sonar un tanto tajantes, lo cierto es que la película en sí no busca ser perfecta ni que se la describa como tal. Quiero creer que el único fin de esta película no es la perfección en sí misma, sino provocar al espectador utilizando las características más bajas del ser humano, como el racismo, los vicios, la ninfomanía y demás. Actualmente vivimos en tiempos en donde es muy difícil que vuelvan a hacerse películas como esta, que, independientemente de que si a mí me parece buena o mala,
Lo cierto es que se anima a importar el cine adulto a un género ajeno al mismo como lo era la animación en ese tiempo. Es una película que le importa tres carajos ofender a los sectores más vulnerables de la sociedad, y en la actualidad se busca más llenarse los bolsillos y ser complacientes ante uno o varios sectores de la sociedad en pos de no desbarrancar económicamente. Fritz el Gato es una película provocativa con una animación bastante buena y entretenida, mas no por eso una obra de arte. Y bueno, chiquitines, eso fue todo lo que tenía para decir respecto a Fritz el Gato. Sé que pude haberme explayado un poco más, pero con una película así, siento que con todo lo que dije anteriormente, dije lo justo y necesario y que no dejé nada afuera. También sé que hay una secuela, pero para serles sinceros, nunca la vi. Aunque no descarto la posibilidad de verla un día de estos. Bueno, esto ha sido todo por esta semana. Yo soy el Guardián, y como dicen en mi barrio, castren a sus putos gatos y nos vimos en Disney. Hasta la semana que viene, cuando el baúl de los horrores se abra nuevamente.